La ola de asaltos a peatones en la zona de Moravia hizo que la fuerza pública reforzara los controles en carretera contra motocicletas. En uno de esos operativos este domingo se detectó a una donde viajaban dos personas. Cuando se le hizo señal de alto, su conductor aceleró, por lo que dio inicio a una persecución policial hasta una casa cerca del hogar de ancianos, donde los sujetos se atrincheraron junto a otro que viajaba en un carro custodiándolos. Luego de varios minutos de negociación, se logró ingresar a la vivienda donde se detuvo a cuatro jamaiquinos, quienes tenían en la propiedad varias bolsas con marihuana, además de un arma 9 milímetros y una AR-15. Ya dentro de la vivienda escuchamos una bulla dentro de una segunda planta, dentro de unos cuartos, se ingresa a los cuartos, se logra encontrar a dos sujetos más, también jamaiquinos, y había otra persona también en la sala, ya para cuatro personas, y dentro de los cuartos se logra apreciar empaques con aparentemente droga marihuana y un fuerte olor a marihuana tipo high red de la jamaiquina, e incluso también en un cuarto de pilas hay un montón de empaques ya abiertos de droga. En otro cuarto se logra encontrar también un fusil de guerra, un AR-15 y una pistola 9 milímetros, por lo que inmediatamente se cierra toda la escena. Los hombres no tenían documentos y tras la presencia de miembros de migración se confirmó que todos estaban en estado irregular en el país, a pesar de que uno de ellos tiene una hija con una mujer que llegó a la escena. Inicialmente no presentan papeles, ahorita llegó una costarricense que dice que tiene un hijo con uno de ellos y trajo unos documentos digamos como el que arrienda la casa. Lo que pasa es que también migración vino y nos comprobó que estaban en estado irregular. Ahora migración se apartó porque al aparecer la droga, la supuesta droga y las armas de fuego, ya más bien el asunto pasa a ser un asunto de penal, no de migración, pero estaremos esperando, eso se dirá en las próximas horas. La vivienda quedó bajo la custodia del organismo de investigación judicial, quienes terminaron de recolectar la droga hallada y procesar a los detenidos.